Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía Maidana, uno de los casos que se transformó en un ícono de la lucha contra la violencia machista en Misiones. Su crimen, además de impunidad, encierra un gran misterio que devela y asusta a todos. Un violador serial y femicida anda suelto. Esto es femicidio, esto no es un asesinato más. Esto le viene ocurriendo a muchas mujeres en la provincia y lo que queremos es llamar la atención. Esto es una cosa que no puede ocurrir. Los estudiantes de comunicación social estamos de luto y nos solidarizamos con la familia de Lucía, que en este caso es la que recibe el mayor golpe. La estudiante de la carrera de comunicación social y gastronomía fue violada y asesinada en la noche del 6 de abril de 2013 en el departamento 2 del inquilinato en el que vivía sobre la calle Estado de Israel, en el barrio El Palomar de Posadas. Tenía 23 años y esa noche había quedado en encontrarse con unas amigas para luego ir al boliche. Un femicida aniquiló sus planes, sumió a Misiones en la consternación y dejó una sociedad herida, que hasta hoy no sabe la verdad. Esa noche sería la noche normal de una joven estudiante, cuando una de las amigas, empieza a insistir para juntarse porque no le contestaba, que entre las 21:30 y las 10:30 más o menos de la noche es que pierden contacto con ella. Y en ese interín es cuando se produce el incendio, que llama la atención de los vecinos, entran, ingresan y la encuentran en esa situación. Ese es el hecho visto desde afuera, porque lo que pasó en el medio es lo que no se sabe. Vos sabés que tengo ese recuerdo de estar sentada en el aeropuerto de Iguazú esperando que me vayan a buscar y leyendo todo tipo de información, hasta que no recuerdo en qué portal decía con un golpe en la cabeza, y ahí fue donde yo sentí que esto no era un accidente. La autopsia determinó que Lucía fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente que nunca fue hallado. También fue abusada sexualmente y luego su asesino generó un principio de incendio para borrar huellas. Las primeras sospechas apuntaron a Nicolás Sotelo, un ex vecino de Lucía y de su hermana Felicita, con quien meses antes las jóvenes oriundas de Capiobí habían tenido discusiones generadas por conflictos de convivencia en el inquilinato del barrio El Palomar. Ahí aparece toda esta teoría de como la puerta no fue forzada, la persona podía tener una llave. El femicida podía haber tenido una llave y se volvió a relacionar a Nicolás Sotelo, de quien se sospechaba porque había sido el único, entre comillas, con el que habían tenido problemas las hermanas Maidana. Y ni siquiera ella, sino más, lo había tenido Feli, que por su carácter lo había confrontado un par de veces. En esos tiempos era, bueno, un chico joven, con mucha noche y con mucho día, por decirlo de alguna manera, estudiante. Y bueno, fue incriminado horas después por este tema. En lo particular, la relación que supuestamente tenía con Maidana, que en realidad no es supuesta, sino que está demostrado, es que fue vecino durante un tiempo, con anterioridad, en un departamento lindante, en el cual ahí existían reuniones, amigos, amigas, gente. Y a la familia de la señora, o a la familia, a las hermanas y a todos, evidentemente Sotelo le molestaba la hora, la música, los tonos. Y bueno, no había silencio, no había posibilidad de estudiar. Y bueno, había un encono, una relación tirante entre ellos, pero que nunca más fue de eso, digamos. Independientemente de su perfil violento, a Sotelo también lo complicaba el testimonio de un testigo, que aseguró haberlo visto arrojar las llaves del departamento de Lucía hacia el techo de una construcción ubicada frente a la Facultad de Humanidades. El dato era correcto, y las llaves efectivamente abrían la puerta de la casa de Lucía. Pero esa línea investigativa nunca prosperó, y los estudios científicos lo terminaron quitando de la escena, dado que su ADN no es compatible con las muestras genéticas halladas en el cuerpo de Lucía. Es decir, Sotelo no fue el agresor de Lucía, pero hasta el momento tampoco fue sobreseído por completo. Y él tenía la llave y,
Y conocí a una persona que me dice, me puso la llave en la mano para que yo me quede con la llave. Y yo digo, no, no, andá y denunciá. Y bueno, fue la persona que después fue a contar esto. O sea, él tenía la llave. Este testigo vio cuando él tiró la llave y le dijo, esta es la llave de la mina que se murió el fin de semana. Conclusión, esa era la llave de la casa. No se pudo hacer ninguna vinculación más sobre qué pasó con esa llave, para qué. Lo que se sabía por unos testimonios que habían surgido del círculo de Sotelo es que aparentemente él andaba alardeando que tenía esas llaves y que si alguien quería ir a robar se las entregaba. Entonces mucho tiempo pensaron, bueno, se la dio a alguien, ese alguien pudo haber ido, entonces era él cómplice o partícipe necesario en lo que se desencadena después en la muerte de ella. Producto de todas estas circunstancias, en los momentos previos y escena de crimen y demás, es que consideran que el responsable o el principal promotor o el coautor o el colaborador o el instigador o la figura que quieran era él. Y esto, bueno, quedó claramente demostrado que no fue así. Sus celulares fueron interdictados, revisados, con un sistema, diría, pocas veces visto en esos años. Y allí efectivamente demostraron de que sus antenas y su geolocalización era otra. Obviamente, cuando el ADN dio negativo, yo le preguntaba a uno de los investigadores, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí era donde se complicaba, porque me decía, era más fácil que el ADN sea de él, entonces bueno, resolvió, pero ahora no, ahora tenemos que volver todo para atrás. Pero yo le decía, no lo saquen porque si todo coincide con el tema de la llave, algo tiene que ver. Pues yo lo veía más como una vendetta. Los investigadores continuaron trabajando y repasando una y otra vez el caso, pero nada nuevo surgía. Hasta que se confirmó que el asesino de Lucía Maidana violó a otras dos jóvenes en 2016. Incluso, cuando esa noticia se conoció, atacó una vez más en 2018. Todas las víctimas eran estudiantes de carreras vinculadas a la Universidad Nacional de Misiones. Una fue sorprendida mientras se bañaba, otra mientras dormía y la última mientras caminaba en plena vía pública. Todas fueron atacadas con un golpe seco que las dejaba inconscientes. Tres de ellas fueron abusadas y ninguna pudo describir al atacante. Del violador solo quedó su ADN, presente en todas las escenas, pero aún hasta hoy no se sabe a quién pertenece. Es decir, continúa libre y mimetizado entre la sociedad. Porque lo cierto es que no hay idea de quién puede ser, lo que significa que es una persona cuya conducta pública probablemente no sea sospechosa. Sea una persona absolutamente normal, entre comillas, como diría un buen padre de familia, un buen vecino, a lo mejor un buen docente, un buen profesional, lo que sea, y que tiene estas conductas. Para mí, la persona que vuelve a replicar estas cosas tan atroces está en la facultad, ¿sí? Para mí, no es descabellado pensar que haya fijado su mirada en cada gurisa que haya salido de la facultad. Todos tienen un mismo patrón, entonces no debería ser tan complicado la investigación. A ver, complicado en el sentido de no darle tanta importancia y centrarse, y hasta que no caiga, que no paren. Porque tenemos una configuración compleja que es el femicidio y la imprescriptibilidad. Entonces esto no va a prescribir. Dentro de 50 años podemos encontrar algo y encontrar responsables. Me parece a mí. Yo tengo esa esperanza, tengo esa fe y creo que el Poder Judicial podría hacerlo, más teniendo presente que hay un antes y un después de todo esto. Actualmente existe una comisión policial especialmente creada para hallar a este asesino y violador serial, analizando desde foja cero los 4 expedientes en los que aparece el mismo ADN, trabajando con perfiladores criminales, repasando las líneas telefónicas que pudieran haber estado activas en cercanías a las escenas, y realizando cotejos genéticos en cada causa de abuso que se registra con patrones similares. Sobre Lucía Maidana, la última pista que se tuvo fue en 2020, cuando los investigadores repasaban las noticias sobre un nuevo aniversario del caso y hallaron un comentario despectivo hacia la joven. El perfil fue rastreado. Se determinó que era una cuenta falsa y que su única actividad en la red fue ese comentario, pero nunca se pudo develar
la identidad de ese usuario. ¿Pudo haber sido el asesino de Lucía? Puede que sí, no se sabe. Entonces esa respuesta se la deben a mis viejos, se la deben a mis hermanas, se la deben a mis sobrinos, me la deben a mí y a todos los compañeros, las compañeras, los amigos, las amigas de Lu, porque ella nos hace falta. No es que es... Bueno, se murió, no encontramos responsables, cerramos el libro y bueno, nos centramos en otros casos. O sea, es también darle una respuesta a la sociedad que no es solo para mi familia, es la sociedad que está necesitando saber qué pasó para poder entender, para poder estar tranquilo. El misterio prevalece, el tiempo transcurre y develar la verdad detrás del caso es una gran cuenta pendiente. El silencio es cómplice. Si saben algo, declará. Si sabes algo, declará. Hacer justicia también es mantener la memoria. Justicia por Lucía Mayor.